Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a este jueves de capacitación con SMEAP. Pónganme en el chat si me escuchan y se ve bien, si me escuchan y se ve bien. Mi nombre es Cuauhtémoc y a nombre de Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, les doy la más cordial bienvenida. Gente que estuvo llegando al inicio, Carlos Enríquez Fallés, que nos pone aquí, saludos desde Honduras, Carlos Báiz, Gilberto Manuel, Ernei Zulanga, José Armando Ramírez Peña, Denise López, Jaime Santos, Enrique Figueroa, Hammerson Miranda, Gabriel Alonso, Johan Vara, Raquel Quispe. Nos ponen acá también desde Colima, Francisco Ceballos, desde Pereira, Colombia, Tomás Medina, de Trujillo, Perú, Pedro Lezama, de Ecuador, nos pone aquí Luis Elian. Dice, se escucha fuerte y claro. Video, ok. Gracias, Mario Fernando. Soraya, sí se oye desde Colombia. Perfecto. Mónica Querembás, sí se escucha. Muchas gracias. Pues todos ustedes sean bienvenidos. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que hemos estado trayendo para ustedes, que tiene que ver con microorganismos, microbioma, microbiología. Este es el evento número 4 que hacemos sobre este tema, porque como verán en la pantalla, pues estamos invitándoles, estamos difundiendo este curso que lleva por título Microorganismos, que es microbioma y microbiología aplicados en la agricultura. Este curso va a tener lugar a partir del 14 de mayo. Van a ser 6 clases secuenciadas donde vamos a entrar a profundidad en estos temas. Y bueno, pues como parte de esa difusión, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el manejo del fósforo con el uso de microorganismos, este elemento tan importante. Y bueno, para impartirlo, me acompaña el que va a ser su ponente el día de hoy, conocido de algunos, y para aquellos que no lo conozcan, bueno, él es el doctor Óscar Fernández, doctor candidato Óscar Fernández. Óscar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, aquí con gusto, como siempre. Excelente, pues bienvenido nuevamente a los espacios de SMEAP. Ya eres ponente de SMEAP, eres de casa, pero siempre nos da gusto que estés estos espacios para compartir. Bueno, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es tema de fósforo. Quédense hasta el final para que les dé toda la información a aquellos que les interese más a profundidad del tema de microbiología. Bueno, al final les vamos a dar la información completa. Si por alguna razón se congela la imagen, reconectar para retomar ahí desde donde la estemos, en el minuto que nos quedemos, ahí lo va a retomar. Es un evento 100% en vivo. Si tenemos fallas técnicas, nos disculpamos, las procuraremos arreglar lo más pronto posible. Así que en caso de que llegue a suceder, pues pedimos ahí tu paciencia. Ponte cómodo, tráete papel y bolígrafo para que pues tomes nota de algunos conceptos que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, pues dicho esto, los dejo con el maestro Oscar, quien va a estar atendiendo sus preguntas ahí conforme vayan apareciendo en el chat. No vamos a poder responder todas, pero las que alcancemos y que estén relacionadas con la presentación, pues ahí las estará respondiendo. Al final, regresamos conmigo para que les presente el curso de microorganismos aplicados en agricultura. Maestro Oscar, pues adelante, toda la audiencia es tuya. Y bueno, aprovecharía pidiéndote una pequeña autopresentación y luego ya arrancar con la conferencia. Ok, bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Saludos a Rodrigo Bejar en Chile, que ya es asistente asiduo muy comúnmente que esté aquí. Pues para los que no me conozcan, yo soy ingeniero agrónomo especialista en suelos. Después hice mi maestría en biotecnología de plantas, así se llama. Y ahora, pues prácticamente este año debo terminar mi doctorado igual en biotecnología de plantas, donde me dedico a trabajar eso que se llama el microbioma, que vamos a más o menos a platicar ahorita, que se trata, o esa es mi idea, ya no de trabajar solamente con un microorganismo, con un grupo de microorganismos, sino trabajar en todo su conjunto, aunque por mi formación particularmente yo me dedico a cuestiones del suelo. Mucha gente de Chile, mucha gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, muchas gracias por su tiempo, por su asistencia y por supuesto todas las partes de México, Hidalgo, Querétaro, Sonora, muchas partes que tenemos.
Bueno, miren, yo necesito empezar explicando que los microorganismos son una cosa bastante espectacular en este planeta. Es decir, si observamos esta gráfica que está en esta parte, hace más o menos 4.600 millones de años, casi 4.600 millones de años, nuestro planeta por fin se estructuró como una gran masa ardiente en el planeta. Ya empezaba a enfriarse, a ese periodo ahora los geólogos le llaman como el Hadeano, y en esos primeros años se estima, se teoriza, que lo más probable es que un planeta se coló en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, o un gran meteorito. El asunto es que algo bloqueó, algo golpeó a la Tierra, y eso va a ser muy importante porque a partir de ahí los fragmentos que se desprendieron dieron lugar a que se formara la Luna. Y la formación de la Luna es muy, muy importante porque es lo que permite que nuestro planeta se estabilice en más o menos ciclos de 24 horas, que es lo que le llamamos días, y permite una serie de cosas que después permiten el establecimiento de la vida. Poco tiempo después, lo más aceptado es que con la llegada de cometas y meteoritos se forman los primeros cuerpos de agua en este planeta. Ahí hay varias teorías, pero esa es una de las más aceptadas. Lo importante es que hace más o menos 3.500 millones de años, 3.600 millones de años, aparecen las primeras formas de vida. Y esas primeras formas de vida son microorganismos, son unicelulares. Primera parte es que para que existieran esas formas de vida, fue necesario que existieran una serie de moléculas orgánicas que permiten precisamente el desarrollo de la vida. Y que curiosamente en estos días, o en estos últimos años, ha cobrado mucha fuerza, porque esas sustancias hoy en día les llamamos prebióticos. Es decir, todos conocen los probióticos, los tienen algunos yogures, algunos productos, algunos se venden como productos que no necesariamente son medicamentos, pero que lo que traen son microorganismos como tal. Esos son los probióticos. Las sustancias que estimulan a esos microorganismos o que esos microorganismos utilizan como alimento se les conoce como prebióticos. También aquí, dado los descubrimientos, sobre todo de la NASA, pero también de los chinos, que varios cometas, particularmente cometas que han llegado desde el espacio y que se han logrado analizar, en su interior traen moléculas como azúcares simples, aminoácidos. El punto es que se hayan formado en la Tierra o se hayan formado en el espacio y aquí se hayan ensamblado, dio lugar a que se formara el antecedente del ARN hasta que llegamos a que se formara lo que se le conoce como LUCA o el último ancestro común. Eso más o menos, les repito, sucedió más o menos por acá, en este espacio. Y a partir de ahí, como vemos, la vida se diversificó. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. A lo largo de la historia de nuestro planeta han existido diversos eventos de extinción masiva. Se reconocen que ha habido 5. Algunos han tenido que ver con cuestiones exteriores a nuestro planeta, como fue el último, el golpe del meteorito que cayó acá donde ahora es Yucatán, bueno, hacia el norte de Yucatán, pero hay otros que tuvieron que ver con fenómenos internos, como es el caso del vulcanismo, pero hoy no vamos a platicar de eso. Y aquí viene un asunto muy, muy interesante. Bueno, esto es más o menos lo mismo que ya les comenté. Se considera que parte de la vida de alguna manera se la debemos a los meteoritos y a los asteroides, a los cometas, pero hay una teoría, hay un planteamiento que desde la década de 1960 empezaron primero los rusos, que dijeron, si bien es cierto que era necesaria agua para que se formara la vida, de acuerdo a lo que a los trabajos que hicieron Oparin y Miller, y que más o menos demostró que en las condiciones primigenias de la Tierra se podía formar vida,
Estos rusos plantean que las primeras partículas del suelo, las primeras arcillas, los primeros carbonatos, en eso que ellos llaman regolito o los suelos antiguos, fueron los que permitieron que esas moléculas se agruparan, es decir, que en el agua no podían hacerlo, que fue necesario que existieran elementos como las arcillas, como los carbonatos, como los óxidos, que permitieron que se diera ese ensamblaje y entonces ahora sí surgiera la vida. Y bueno, este es un ejemplo de cómo a partir de moléculas inorgánicas, el metano, la amina, el hidrocianuro, se pueden mezclar y entonces aquí termina formando un aminoácido. Como saben, hay 20 aminoácidos que son codificantes, son los que realmente nos llevan a ser lo que somos como seres vivos, pero eso también es otra historia. A ese primer ser vivo se le llamó Luca, y Luca viene de Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común universal, que es del que se determina que todos venimos. Ahora, esta parte es muy importante. Primero, se dice que los microorganismos, en primer lugar, que son muy plásticos. Cuando decimos que son muy plásticos, se refiere a que tienen una capacidad de adaptación muy fuerte, o muy alta, o muy amplia. Esto quiere decir que si un microorganismo lo cambiamos de condición, probablemente una primera generación muera, pero los que sobrevivan, probablemente con el tiempo se van a ir adaptando. Con la ventaja de que como son organismos unicelulares, sus tiempos de vida son muy cortos y sus tiempos de reproducción son muy rápidos. Esto va a ser muy importante porque independientemente de cómo haya sido que se logró la vida en este planeta, que Luca se formó en un planeta donde lo que abundaban era el nitrógeno, el monóxido de carbono, había un montón de CO2, y el oxígeno prácticamente no existía. Eso hizo que los microorganismos, las primeras formas de vida, tuvieran por necesidad que encontrar otros mecanismos por los cuales, primero, conseguir alimento que les diera energía, y segundo, conseguir el carbono, porque la vida en este planeta se define a partir de cadenas de carbono. Y es en ese sentido que los primeros microorganismos que surgieron en la Tierra, la gran mayoría eran quimio-organoheterótrofos, o como normalmente se les conoce, quimio-heterótrofos. Pero también surgieron estos, que son muy importantes hasta la fecha, los quimio-litoautótrofos, los cuales no obtienen su energía a partir de formas orgánicas, vivas o muertas, comparados con estos, sino obtienen su energía a partir de ser capaces de romper enlaces, sobre todo de elementos que tienen más de un estado de oxidación, como es el caso del azufre, es el caso del hierro, del mismo carbono, del nitrógeno, y a partir de ahí es que obtienen primero su carbono y después su energía a partir de los electrones que se liberan. Estos fueron muy, muy importantes porque fueron los que permitieron ir destruyendo más rocas, eso que le llamamos intemperismo biológico, y entonces empezaran a formar los suelos. Claro, esto fue de manera muy lenta. Les estoy hablando que en ese momento todos los suelos del mundo eran prácticamente iguales, eran muy poco profundos, eran muy someros, prácticamente no contenían materia orgánica, las texturas eran básicamente muy arenosas, pero eso permitió que surgieran estos, que ya les platicaba, pero sobre todo, algunos en esos cuerpos de agua que sí estaban ricas en algunos elementos, empezando por el nitrógeno, surgieron los que les conocemos como los fotoorganoheterótrofos o los fotoheterótrofos. Esos son los antepasados de las plantas, porque su fuente de energía es la luz o la radiación. Y ese grupo de bacterias todavía existen, son las llamadas cianobacterias. Fueron los primeros microorganismos que surgieron en la Tierra y que fueron capaces de fotosintetizar. Con el tiempo se acepta que estas cianobacterias evolucionaron en algas, las cianobacterias y las algas se fueron quedando atrapadas en cuerpos de agua que se secaban, se volvían a humedecer, y eso dio lugar a las plantas que conocemos hoy en día. Y estos ya no solamente
consumen formas orgánicas, vivas o muertas, sino también son capaces de formar nuevas sustancias. Y así nos la llevamos con todos los microorganismos. Y eso es tan importante que precisamente cuando aparecen estos primeros microorganismos que fotosintetizan, la cantidad de CO2 que se va a estar formando se incrementa de manera exponencial. Y eso nos lleva precisamente y de manera curiosa a la primera extinción masiva, aunque esto tiene que ver también con la aparición de las plantas. Cuando las plantas se prosperan por tierra firme y también los microorganismos que son capaces de fotosintetizar, se genera una gran cantidad de CO2, de oxígeno en el planeta, que entonces prevalecen las formas que ocupan oxígeno y las que son anaeróbicas o que no consumen oxígeno tienen varios problemas al respecto. Y esto es precisamente lo que estamos viendo aquí. Aquí otra vez, aquí están los que son capaces de fotosintetizar. Algunas todavía hemos encontrado algunos fósiles, seguramente han oído hablar de los estrematolitos, que son estas especies, estos fósiles que encontramos luego entre las rocas, que generalmente están entre lutitas. Las lutitas son rocas que se formaron a partir de la acumulación de arcillas, con el peso y con la presencia de carbonatos, eso se solidificó y se endureció. Y entonces, entre capas, podemos encontrar estos estrematolitos. Y nos llevó de esa primera atmósfera arcaica que teníamos, donde sí había mucho nitrógeno, no había oxígeno, sino había CO2, ya había vapor de agua, había bastante metano. Tenemos que hoy en día lo que predomina es el oxígeno y es el nitrógeno. Entre estas dos ocupan el 98-99% del volumen de nuestra atmósfera. Ahora, en la parte que nos interesa, las plantas. Miren, como les decía, hasta hace más o menos 450, 460 millones de años, prácticamente no existían suelos en el planeta o era un suelo muy primitivo, muy poco desarrollado. Como les decía, algunas algas, algunas bacterias se fueron quedando en cuerpos de agua que se secaban, se volvían a humedecer, y eso dio lugar a las primeras plantas, que algunas todavía existen, como las briófitas, los musgos. Pero junto con ellas, para que estas plantas no tenían un sistema radical como tal, lo que hicieron fue ayudarse con los microorganismos que llevaban 3,000 años antes. 3,000 años en los que se adaptaron a diversas condiciones y desarrollaron distintos mecanismos para obtener energía, para obtener nutrientes. Y es en ese sentido que lo primero que hacen es unirse a las micorrizas. Las paramicorrizas son los antepasados de las micorrizas, también las micorrizas primitivas. Con eso, las plantas también hicieron más complejo su sistema radical, pero también desarrollaron los haces vasculares, que estos van a ser muy importantes, porque eso permitió que las plantas también crecieran hacia arriba. Y eso les permitió tener mayor eficiencia fotosintética, y como pueden ver acá en la parte de arriba, disminuye la producción de CO2 o la concentración de CO2 en la atmósfera y lo que incrementa es el oxígeno. Con el tiempo, una de las de los microorganismos que invariablemente se asocian con las plantas son precisamente las micorrizas. Y aquellas que no se asocian con micorrizas, porque las hay, se asocian con algún tipo de microorganismo. Lo interesante de esto es que entre las bacterias y las plantas que empezaron a colonizar, también ayudaron a que se formaran los suelos. Y conforme aumentó la colonización de las plantas y los microorganismos en tierra firme, los suelos se fueron haciendo mucho más complejos. Ahora, algunos microorganismos se quedaron en condiciones o adaptados a condiciones como era la tierra antes. Y entonces tenemos que los microorganismos son muy variados. Una de las cosas que a mí más me interesa es precisamente la necesidad de oxígeno. Y esto es muy importante para lo que Cuauhtémoc les va a hablar final o lo que hemos visto en otras pláticas o en los cursos que luego damos, el asunto del oxígeno para los microorganismos. Hoy en día, la gran mayoría de microorganismos que utilizamos en la agricultura son aerobios obligados, es decir, requieren oxígeno. Algunos
muy poquitos, aunque en el suelo existen de manera natural, eso lo vamos a ver en el curso, algunos son anaerobios obligados. Y en el camino están los intermedios, aquellos que son facultativos, aquellos que son tolerantes y aquellos que son microaerófilos. Es decir, sí requieren oxígeno, pero en cantidades muy pequeñitas. Por eso aquí en el esquema no ven que los microorganismos estén hasta arriba, sino están en a cierta profundidad en el tubo, porque requieren cantidades de oxígeno muy pequeñitas. Otra cuestión son aquellas que tienen que ver con la temperatura. Esto también es muy importante porque la gran mayoría de microorganismos son 70 grados, porque ahí los patógenos en su mayoría se mueren y los benéficos perdura orgánica. Es imprescindible que lo que van a meter a la finca, a la parcela, pase por el proceso de compostaje y alcance los 70 grados para evitar precisamente el problema de evitar que ustedes estén dispersando patógenos. Miren, de manera muy rápida en esta columna están los que son aeróbicos. Y ustedes ven que aquí están los actinomicetos, las nitrosomonas y los nitrobacter. Estos dos son muy importantes, existen de manera natural en los suelos. Son los responsables de transformar el nitrógeno de forma amoniacal, NH4 a NO3. Son los responsables de la nitrificación. Pero tenemos otras, el azotobacter, las asomonas, el artrobacter, el rhizobium, la beijerinchia, que son microorganismos o bacterias que ustedes las van a encontrar en cualquier producto comercial que traiga microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico y dárselo a la planta. Pero también están unas nuevas consentidas de hace algunos años, como las pseudomonas, que hemos platicado en otro momento aquí. Y como ustedes pueden ver, los anaerobios no les van a sonar tanto a los que normalmente utilizan de forma comercial. Quizás la única, porque en algún momento me lo han comentado, el Clostridium, que es muy eficiente fijando nitrógeno, tiene otros detalles y ese sí se vende comercialmente, pero es el único que sería anaeróbico. La gran mayoría de microorganismos que utilizamos son aeróbicos. Ahora, otro detalle importante. Me voy a quedar con esta parte. Todos los seres vivos tenemos dos grandes procesos metabólicos. Uno se le conoce como catabolismo, el cual a partir de moléculas complejas, como son carbohidratos, como puede ser el almidón, que son una cadena muy larga de carbohidratos, los lípidos, las grasas, las proteínas, lo descomponemos en pedazos más pequeños y en el proceso obtenemos energía. Y en el proceso, pues, invariablemente producimos CO2 por respirar al obtener nuestra energía, pero se producen otros compuestos. En el caso de los microorganismos, esto es muy importante, porque en este proceso de catabolismo van a estar liberando nutrientes o moléculas útiles para las plantas. El proceso contrario se llama anabolismo. A partir de moléculas simples o inclusive formas inorgánicas, además de que se obtiene energía durante su consumo, nos lleva al proceso contrario, a formar moléculas más complejas. En ambos casos, son muy útiles para la agricultura, eso lo vamos a ver en el curso. Por el caso del catabolismo, nos ha llevado a productos como el espinosat, que son espinosinas, donde los microorganismos producen este grupo de moléculas que llaman espinosinas y que ellas, quién sabe para qué la utilizaron, por qué las hicieron, pero hoy nosotros les damos utilidad y es un insecticida que se vende como orgánico. Por el contrario, cuando tenemos materia orgánica o ciertos productos de origen orgánico, los microorganismos los van a descomponer y además de que liberan nutrientes, liberan otras sustancias que comúnmente conocemos como bioestimulantes, como pueden ser los ácidos carboxílicos, como pueden ser los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, algunos aminoácidos, etcétera, etcétera.
Y bueno, también sabemos que tienen distintas formas, en eso no voy a detener. Esto también es muy importante. Esto es algo complejo y cuando tomemos el curso lo vamos a ver a más detalle, porque hay microorganismos que pueden sobrevivir a bajos y altos pHs. Aunque la mayoría de bacterias prefieren de neutro a ligeramente alcalino, también vamos a encontrar microorganismos que son capaces de adaptarse a pHs diferentes. Ahora, este esquemita me gusta bastante. Miren, este es uno de los árboles filogenéticos más completos que pude encontrar en la literatura. Para referirme a que aquí nada más está a nivel de filum, es decir, este esquemita se los puse a propósito. El nivel más alto de clasificar los seres vivos es el de reino. Se dice que tenemos 5 reinos. El de las bacterias, el de las arqueas, el de los hongos, el de las plantas y el de los animales. El segundo nivel es el de la fila o el filum. En este caso, este árbol filogenético únicamente les está presentando a nivel de filum todas las bacterias que conocemos. Y esto es muy importante porque lo hemos dicho en otras veces, lo hemos platicado en otras ocasiones. La forma tradicional de estudiar los microorganismos, particularmente en el caso del suelo, se les conoce como grupos funcionales. Aquellos que son capaces de degradar la celulosa y se les conoce como celulíticos. Aquellos que descomponen el almidón y son los aminolíticos. Los que destruyen las proteínas y son los proteolíticos. Los que fijan nitrógeno, pero necesitan a la raíz. Y los que fijan nitrógeno, pero son de vida libre. Aquellos que son capaces de transformar el nitrógeno porque le mineralizan, o aquellos que hacen un paso previo que hacen la monificación, es decir, el nitrógeno orgánico, las proteínas las convierten primero en amonio y luego ya el amonio es convertido en nitratos. No me gusta tanto este esquema, sin embargo lo van a encontrar. Por ejemplo, las proteobacterias, en general, una de las cosas que invariablemente parece que hacen los miembros de este filum es la mineralización de formas orgánicas de nitrógeno. Los firmicutes son aquellas que son capaces de degradar compuestos de lignina y de celulosa. Los bacteroidetes, que no hay mucha información, entre otras cosas, degradan la materia orgánica, particularmente la celulosa, ácidos grasos. Las actinobacterias, que es así muy comúnmente se asocian con las plantas que cultivamos, son capaces de tener actividad de destruir celulosa recalcitrante o altamente resistente, degradar a la lignina. Y esto es muy importante. Se ha encontrado que ese filum es capaz de suprimir patógenos o la expresión de microorganismos con actividad de patógenos. De tal manera que a manera de planetaria, a manera global, los microorganismos invariablemente están metidos en los llamados ciclos biogeoquímicos. Y en ese sentido, las plantas encontraron que era muy buena idea asociarse con ellas. Que si las plantas, desde que empezaron a colonizar tierra firme, querían sobrevivir, necesitaban tomar la ventaja que traían las bacterias de 3,000 años antes de haber estado aquí. Y en ese sentido, van a encontrar quizá muchas referencias, pero en general estamos llegando a la conclusión que las plantas se benefician de los microorganismos de tres maneras. Una, para mejorar su nutrición. Como las plantas mejoran su nutrición, en la naturaleza nada sucede por agandalle, tiene que haber un equilibrio. Las plantas les pagan con los famosos exudados, que después vamos a hablar de la transmisión. Y entonces, la planta le da exudados, el microorganismo le conviene recibir exudados, y en ese sentido también estimula que su hospedero crezca, es decir, cosas que ya hace la planta, los microorganismos aceleran o mejoran esos procesos. Y por último, que esto en general lo estamos manejando como algo aparte, que es el biocontrol o el proceso de defensa. Quizás en algunos años
quizás en algunos años, hace algunos años, microorganismos como las tricodermas, como los bacillus, como las mismas pseudomonas, precisamente se hicieron famosas por el famoso biocontrol. Como la planta se va a unir a muchos microorganismos, tanto en el suelo, como en la raíz, como el interior de la raíz, como sobre su follaje, como al interior del follaje, eso es a lo que le estamos llamando microbioma vegetal, que algunos le están llamando fitobioma también. ¿Qué es el microbioma? Es el conjunto de microorganismos que comparten el mismo espacio con un organismo superior. Nosotros somos un organismo superior, tenemos microorganismos que no vemos sobre nuestra superficie, sobre nuestra piel, tenemos un montón de microorganismos en nuestro estómago que son los que nos permiten aprovechar algunos nutrientes que nosotros no podríamos hacer solos, y a eso se le llama holobionte, a los organismos superiores que están asociados a un grupo de microorganismos en su interior y su exterior, y ese grupo de microorganismos se le conoce como microbioma. Microbioma porque son los microorganismos y la carga genética que tienen. La carga genética es como un instructivo. Dice qué es capaz de hacer, pero no necesariamente quiere decir que lo está haciendo. Entonces, si nos queremos referir nada más a los organismos, a eso también le están llamando ahora microbiota. Y entonces caemos en esto. En otros momentos, en otros foros, yo he hablado de la agricultura regenerativa, que es algo que está bastante, bastante de moda. Y aquí se vuelve muy importante porque, de principio, en los suelos se forman a partir de sedimentos o de roca. Tienen que pasar por un proceso que llamamos intemperismo, que con fines académicos dividimos en físico, químico y biológico. El biológico es aquel que hacen los organismos vivos, entre ellos precisamente los microorganismos. Como les decía, hay organismos quimiolitotróficos que son capaces de destruir estos minerales. Como pueden ver, aquí hay hierro, aquí hay potasio, aquí hay magnesio, aquí hay calcio. Esto es un mineral que se les conoce como los ferromagnesianos. Este es un mineral que se le conoce como olivino. Este aquí se los puse a propósito, el olivino es de un color verdecito, pertenece a la familia de los silicatos más débiles, se les conoce como nesosilicatos, son muy fáciles de romper, por eso es muy difícil encontrarlos de manera natural en el suelo. Y esto es un feldespato, una ortoclasa, que esta va a ser muy interesante, porque esta ortoclasa, en un primer momento, cuando se intemperiza, ya sea por hidrólisis o por intemperismo biológico, el potasio se libera para que quede disponible en el suelo, pero también el resto de la estructura da lugar a la formación de las dichosas arcillas. Ahora, en estas arcillas, esto es muy importante, en estas arcillas, ya sabemos que tienen cargas negativas, ahí se van a pegar todos aquellos que tengan carga positiva, al complejo de intercambio o a la capacidad de intercambio catiónico. Los microorganismos también nos ayudan a facilitar la salida, y es lo que llamamos en parte los organismos solubilizadores, y nos ayudan a que la planta obtenga nutrientes más fácilmente. Uno de los más ocurridos y que el ecosistema así funciona, son aquellos que son capaces de tomar el nitrógeno atmosférico, que sería este caso, lo convierten en NH3, muy fácilmente adquiere otro hidrógeno y se convierte en NH4, ese NH4 ya lo pueden tomar las plantas, pero también hay otro grupo de microorganismos como las nitrosomonas y el nitrobacter que lo convierten en otra forma de nitrógeno que ustedes conocen muy bien, que en este caso es el nitrato o el NO3. Pero también hay microorganismos que se encargan, sobre todo en condiciones anaeróbicas, de convertir el nitrógeno otra vez en N2 o en óxido nitroso y entonces otra vez regresa a la atmósfera. Estos que convierten el nitrógeno en nitrato son muy importantes porque los fertilizantes, si son amonio, se van a pegar en el complejo de intercambio, pero si son formas como el nitrato,
entonces lo tienen que transformar estos microorganismos y convertirlo en nitrato. El problema con el nitrato es como tiene carga negativa, se lava muy fácilmente, pero es también la forma que normalmente prefieren las plantas. También hay aquellos microorganismos, y ya me lo están preguntando, que es el tema de hoy con el asunto del fósforo, que van a solubilizar el fósforo. ¿Qué es el ¿Cuál es el problema con el fósforo? El problema del fósforo es que es muy reactivo. Muy fácilmente se pierde en el suelo. Se pierde porque, por ejemplo, en suelos formados a partir de ceniza volcánica, como los que tienen allá en Chile, como los que tenemos aquí en México en el eje neovolcánico, como los que tiene Japón, existen estos minerales que se les conoce como amorfos, en este caso este es imogolita, tiene una alta afinidad por el fósforo, lo atrapa y ya no lo suelta. Algunos microorganismos, como las pseudomonas, son capaces de solubilizar ese fósforo y entonces ahora sí, dárselo a la planta. En este esquema, también son muy importantes las lombrices, porque las lombrices también facilitan la descomposición de la materia orgánica. Seguramente algunos de ustedes han encontrado o han escuchado algo que comercialmente se le llama los microorganismos eficientes, que son aquellos que utilizamos para precisamente acelerar la descomposición de la materia orgánica. Pero además estos microorganismos también nos ayudan a que parte de la materia orgánica o de los estiércoles nos ayuden a transformar y parte de esa materia orgánica se termine convirtiendo en humus. Y aquí les puse una vaquita porque los animales son muy importantes, porque algunos animales, particularmente los rumiantes, contienen también un grupo de microorganismos en su estómago, en uno de sus cuatro estómagos, de manera que cuando excretan, no solamente nos están dejando el estiércol, sino también nos están dejando un montón de microorganismos. Es decir, hay microorganismos por todos lados. Y entonces los microorganismos funcionan en un equilibrio total, de tal manera que cualquier ecosistema funciona a partir de el reciclaje de nutrientes. Los grandes ecosistemas que no han sido perturbados o que es muy menor su perturbación, funcionan a partir de estos equilibrios, incluyendo aquello que le llamamos suelos supresivos, que hoy no vamos a platicar. Lo que sí les quiero decir, aprovechando la pregunta de Estuardo Arroyave, que cómo veo los microorganismos de montaña. Miren, yo insisto que a mí no me gustan los microorganismos de montaña por esto que les voy a platicar. Esto que les estoy subrayando es el reporte de un trabajo que hizo un español cuando estaba haciendo un postdoctorado en Colorado Boulder, en Estados Unidos. A él le mandaron varias muestras del mundo e hizo un proceso que se llama secuenciación, hizo metagenómica. Y encontró que los suelos que provenían de bosque boreal tenían muy poca diversidad de microorganismos, únicamente cuatro filum o cuatro filas. El bosque caducifolio es bastante rico, tiene 60. Lo mismo que los pastizales secos y los pastizales templados y tropicales que tienen alrededor de 40 filas. Si regresamos a esta imagen, permítanme tantito, uy, se quedó muy atrás. A esta imagen, estamos hablando a este nivel. Imagínense que mínimo, por cada una de esos filum que está reportando Manolo, ¿cuántas clases hasta llegar a especies hay? Eso mínimo lo tienen que multiplicar como por 20. No importa el número. Lo que yo quiero que vean es que hay ecosistemas que de manera natural tienen una riqueza microbiana muy alta y otros que no lo tienen. Pero eso no solo es lo importante. Lo importante también es que lo que encontró Manolo, aunque él hizo lo que se le llama un trabajo exploratorio, es que únicamente el 2% de los microorganismos que él encontró eran comunes en el 50% de las muestras analizadas. Él analizó creo que 254 muestras alrededor del mundo. En ese sentido, a mí no me gustan los microorganismos de montaña porque esos microorganismos están en un equilibrio de pH, de oxigenación,
de materia orgánica, que cuando yo lo saco de ese equilibrio, no necesariamente quiere decir que van a funcionar en mi parcela. Y entonces casi siempre me reclaman, pero yo los he usado y sí me funcionan. Bueno, ese es el detalle con los microorganismos y por lo cual no han reemplazado los fertilizantes, porque depende mucho de las condiciones. Cuando a mí me reclaman que sí les funcionó, les digo que bueno, eso quiere decir que tienen un suelo más o menos equilibrado, un suelo más o menos sano, que a los microorganismos que pusieron del exterior se tuvieron que adaptar a las condiciones que tenía su suelo, y entonces tienen un suelo bastante bueno. Pero también si revisan, hay varias historias donde dicen, empiezo a tener problemas que antes no tenía. Un caso muy común es el Fusarium. Los biólogos adoran el Fusarium porque está en la naturaleza, en los grandes bosques, su función es degradar la materia orgánica y es muy eficiente. Pero nuestros suelos agrícolas que tienen 1.5 o 2% de materia orgánica, 4 o 5 si es un endosol, no están esas condiciones y entonces se vuelve un patógeno. M1, sí, ahorita hablamos de los microorganismos eficientes. Esa es otra historia, que lo que comenta Rodrigo Ovejar, efectivamente es cierto. Entonces, ¿pueden funcionar? Puede ser que sí funcione. Otra cosa que yo insisto mucho, miren, en el suelo existen dos grandes grupos de microorganismos. Olvídense de filum, de familias, de géneros, de especies. Existen aquellos que les llamamos de estrategia R, los cuales son muy buenos para colonizar. Sin embargo, también resulta que son muy hábiles para competir por alimento, pero no son persistentes en la colonización. Y esto tiene que ver en que si tienen comida, crecen sus poblaciones. Dejan de tener comida, se reducen sus poblaciones. La inmensa mayoría, si no es que todos los microorganismos que utilizamos en la agricultura son de estrategia R. Y eso es porque dependen de los exudados radicales. Hay plantas comen, no hay plantas no comen. Y está el otro grupo, los de estrategia K. Estos no son muy buenos. Estos llegan cuando ya se establecen mejor, cuando el ecosistema ya está establecido, ya está en equilibrio. Generalmente, como dice aquí, prefiere suelos o ecosistemas que ya están maduros. Por el contrario, no son tan eficientes para competir por comida, porque estos son muy selectivos con qué comen. No comen cualquier cosa a diferencia de los otros. Pero a diferencia de los otros, estos son muy persistentes. Todos los suelos tienen ambos grupos. El problema es, y conste que yo de alguna manera me dedico a los microorganismos, es que en la agricultura todo mundo quiere utilizar estos y está bien, funcionan. Sin embargo, cuando queremos hablar de equilibrio del suelo, de verdadera salud del suelo, tenemos que considerar que también existen estos, y estos de estrategia K, en general no los hemos logrado reproducir en el laboratorio. Y ahí aprovecho el comentario de Rodrigo. Dice, no es necesario usar microorganismos de montaña, existe un producto llamado M1, los microorganismos eficientes, de origen japonés y cumplen esa función en varios países, se comercializa. Es un consorcio microbiano que además reactiva los benéficos del suelo. Él dice que lleva varios años usándolo y ya no fumigan los suelos, solo cultivan jitomates en esos invernaderos. Este producto que menciona Rodrigo es el que hacía mención, que se vende mucho para la materia orgánica. Hay grupos de microorganismos que inclusive aceleran la descomposición de la materia orgánica para formar humus. Y entonces cuando tengo ciertas condiciones de suelo se vuelven muy buenos. En este punto me quiero referir a algo muy importante, el famoso consorcio microbiano. Miren, los consorcios microbianos, así funciona la naturaleza. Ningún microorganismo es capaz de hacer todo. Se juntan y logran convivir y forman nichos. Eso es lo interesante del suelo. Que en el suelo, si revisamos el perfil, no en todos lados están los mismos microorganismos, se van estableciendo por nichos. Es muy difícil, pero hay gente que lo ha hecho, lograr sacarlos juntos, mantenerlos juntos y venderlos juntos.
Lo que sí existe y es más común es, yo tomo un grupo de microorganismos, los meto en medio de cultivo, veo cuáles logran sobrevivir, quién se lleva bien con quién. Eso en términos académicos les llamamos comunidades sintéticas. Sintéticas porque las estamos formando, no existen así en la naturaleza. Sin embargo, el término comercial que existe más es consorcio, y eso no existe, perdón, eso sí existe y sí funciona bastante bien. Y en otras pláticas yo les he dicho que esa es la tendencia. Ya no a los productos de un solo producto, de una sola bacteria, de un solo microorganismo, sino empezar a tener asociaciones. Eso es lo que le llamamos comunidades sintéticas. Insisto, le pueden seguir llamando consorcios microbianos. Y me dan más seguridad que los microorganismos de montaña, como dijo Rodrigo, porque yo sé que ya fueron probados en una variedad de condiciones, de temperatura, pH, variedades de suelo, y sé que no van a representar un problema. Esa es la diferencia con los microorganismos de montaña. Empiezan a salir muchas preguntas, eso me gusta. Espero ahorita retomarlas. Hay algunas que estoy dejando, pero trato de irlas diciendo según la plática. Miren, esto también es muy importante. Cuando las plantas empiezan a funcionar, más o menos el 50% de los fotosintatos se van a la parte aérea para el crecimiento que vemos, pero el otro 50% se va a la planta. Una parte se va a producir biomasa, raíces nuevas, pero el otro 25% son productos de la respiración, perdón, de la actividad de la raíz. Acuérdense que las raíces respiran. De ese 25%, 15% se regresa a la atmósfera en forma de CO2 porque está respirando. Alrededor del 2% tiene que ver con los famosos exudados, que pueden tener distintas formas, los difusatos o las secreciones, incluyendo el mucílago. Esto es muy importante porque de estos es de donde se alimentan los microorganismos. Y estos compuestos, la lista es muy, muy larga. Aquí ustedes tienen que pueden ser azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, ácidos grasos, fenoles y flavonoides, vitaminas, algunas enzimas que ahorita vamos a retomar, o también especies reactivas de oxígeno. Y esto también es muy interesante. Aunque pareciera, no todas las plantas tienen el mismo patrón de producción de exudados. Esta es una revisión de las muchas que hay, ya hay varias por fortuna. Por ejemplo, me gusta mucho esta. Cuando las plantas, el Arabidopsis que se hizo en laboratorio, tiene deficiencia de hierro, produce un grupo de sustancias que se llaman cumarinas. Eso hace que atraigan algunos microorganismos, entre ellos las pseudomonas, y ya las pseudomonas producen sideróforos y entonces solubilizan el hierro para la planta. Las llamadas estrilogactonas son, esta sí es universal. Todas las plantas que son susceptibles de establecer relación con micorrizas, su primera señalización es mandar estrilogactonas. El hongo las reconoce y entonces cuando está la espora o están las hifas, empieza a crecer en dirección a la planta para encontrarla. Para que la planta la reconozca, produce un grupo de proteínas que se le conoce como factor MIG, y entonces ahí ya se da el entendimiento. Pero hoy sabemos, y hay varios trabajos, que las estrilogactonas no solamente favorecen esta asociación. Hoy en día varios proponen que se le agregue al grupo de las fitohormonas que producen las plantas. Yo me dedico más al estrés biótico, pero también hay una serie de señalizaciones que tienen que ver para mandar a traer microorganismos benéficos. Por ejemplo, cuando hay un ataque de algunas bacterias, las plantas pueden producir camalixina y entonces lo que atraen son algunas pseudomonas que le van a ayudar precisamente en su defensa, pero también es un controlador de algunos patógenos. Y lo interesante también, y esto es a lo que me dedico, en esto consiste mi doctorado, es que muchos de estos microorganismos no tienen una relación directa o cara a cara, sino esa relación está intermediada por la producción de metabolitos. Como les decía, si a la planta le falta hierro, produce las cumarinas. Las cumarinas atrae algún grupo de microorganismos, entre ellos las pseudomonas. Las pseudomonas toman el hierro
lo liberan y lo hacen útil para las plantas. Y así esto de la señalización es todo un caso también. Aquí viene por qué no me gustan los microorganismos de montaña. Porque las plantas en el ecosistema tienen una relación de millones de años con los microorganismos, miles de años si le quieren cortar. Y eso lo yo le llamo una historia de evolución compartida. Cuando yo tomo estos microorganismos porque funcionan muy bien y los pongo en otra planta, a veces funcionan y a veces no funcionan, porque no tienen esta historia de evolución compartida. Esto es como les decía, les he dicho en otras veces, en la Edad Media se desarrollaron varias costumbres que mantenemos hoy en día. Una de ellas es la tradición de que cuando la gente se casa, el velo de la novia, el no ver a la novia antes de casarse, porque dicen que es de mala suerte, en realidad es porque en la Edad Media se arreglaban los matrimonios y las parejas no se conocían hasta el día de la boda. Los grandes, los ricos, lo más que llegaban a hacer era mandar un cuadro de la mujer o del hombre, y entonces ya decían, pues como que no se ve tan feo, y entonces ya aceptaban. El hecho de que no la viera antes de la boda era por si se arrepentía y decía, siempre ya no me gustó. Y el velo, su función era la misma, que no viera la cara para que no se arrepintiera. Por eso el velo se retira hasta que ya dijeron que sí, y entonces le dice, dele el beso a la novia. Y pues algunos de esos matrimonios funcionaron, otros no funcionaron, y es precisamente esto lo que vemos aquí, la historia de evolución compartida. A ver, voy a detener tantito porque hay un montón de preguntas. Sebastián ya lleva dos. ¿Y por qué no se trabaja de manera más decisiva con amidos en lugar de nitrógeno sintético que contamina y destruye los suelos? Es una buena pregunta de Sebastián Muñoz. Miren, la primera razón es que el 90% más de lo que consume la planta es en forma inorgánica, amonio o nitratos. El segundo detalle es que más que aminoácidos, tendríamos que trabajar con microorganismos fijadores de nitrógeno. El problema es que lo que más sabemos son aquellos que establecen simbiosis con las leguminosas, como son los rizobium, y le hemos puesto poca atención a los que no son simbiontes obligados, como es a la Azotobacter, en la Sospirillum, o como les decía yo, el Clostridium, que sí se vende comercialmente. La tendencia, Sebastián, es precisamente ir hacia allá. Depender menos de los fertilizantes de síntesis artificial, sobre todo porque como son muy móviles, ya sea que se volatilicen, nos generen lluvia ácida, o ya sea que se lixivien y nos contaminen cuerpos de agua, y con los aminoácidos, más que con aminoácidos, es con materia orgánica como tal y acelerantes de la mineralización. Es la tendencia, esto más que exista un producto, están siendo formas de producción, modelos de producción, protocolos de producción, pero es la tendencia hacia allá. Te digo, más que con aminoácidos, sí funciona muy bien, pero tendríamos que aplicar pues casi diario, en algunos cultivos hasta dos veces al día, por la alta demanda que tiene el nitrógeno, las plantas por nitrógeno. Es el que en general tenemos más, se requiere más, exceptuando algunos que requieren más potasio. ¿Existe una base de datos o bibliográfica donde establezcan sinergias y antagonismos entre microorganismos solubilizadores? No, Wilman. Es parte del problema que tenemos, aunque hay algunas cosas que ya más o menos están protocolizando, se están estandarizando, y son de las cosas que vemos en el curso y que creo que ahorita les voy a platicar. ¿Podría darnos información acerca de los microorganismos en el suelo para control de nemátodos? Hijo, esa sí te la debo, Carlos. Para los microorganismos no sería tan eficiente si no cuenta con una buena mediación del suelo. Sí, eso lo vamos a platicar ahorita, Bonifacio. Mire, aquí viene otra cosa por la cual no me gustan los microorganismos de montaña. Y conste que les estoy diciendo que no me gustan, no les estoy diciendo que no funcionen. Les digo que hay que tener cuidado. Precisamente de la diapositiva anterior, que es una historia compartida, el hecho de que nosotros cuidemos a las plantas, les evitemos plagas, les evitemos malezas, las reguemos, les hemos dado de comer, ya sea con estiércoles, ya sea con abonos, ya sea con compostas, ya sea con fertilizantes,
las plantas modificaron su patrón de exudados. Cuando modificaron su patrón de exudados, modificaron, y esto hay un montón de trabajos, allá en Colombia, Pérez, creo que se apellida el doctor, hizo un trabajo muy interesante comparando frijoles cultivados contra frijoles silvestres. En este caso es en trigo, hay otro trabajo también en trigo, hay varios trabajos en arroz, donde el filum o los filum de bacterias que se asocian a las plantas cultivadas, en este caso el trigo, en frijol sucede lo mismo, son los filum de las actinobacterias y las proteobacterias. En cambio, las que son silvestres se asocian más con los bacteroidetes. Y estos hacen lo mismo que las anteriores, pero tienen otros beneficios. De tal manera que aunque nosotros queramos, nuestras plantas ya no se comunican igual con los microorganismos. Hay quien ha planteado que hay que hacer mejoramiento genético, volver a buscar los genes de las plantas silvestres que son responsables de esta comunicación y ponérselo a las plantas cultivadas. A muchos no les gusta esa ingeniería genética. Lo que sí están haciendo varios, incluido este doctor allá en Colombia, creo que es Pérez, les debo el nombre, porque siempre cito su trabajo, es buscar microorganismos. Fíjense, esto creo que sería mejor que que los microorganismos de montaña. Por ejemplo, aquí en México lo empezamos a hacer con el doctor Ángel Rebollar, que es nuestro experto en fitopatología de berries. Buscar parientes silvestres, por ejemplo, de la zarzamora, que sí hay en México, a partir de las raíces, colectar el suelo, hacer aislamientos, ya no tan perfectos como queríamos, sino precisamente en esta idea del microbioma, y con eso sí inocular a las zarzamoras que son cultivadas. Y no solo se nos ocurrió a nosotros, se están haciendo en varias partes del mundo. El asunto es que tiene que haber poca distancia de parentesco entre las silvestres y las cultivadas. En cambio, si ustedes traen de un bosque, en un bosque casi no hay herbáceas, dependiendo del tipo de bosque, más bien están acostumbradas a otra condición de pH, de materia orgánica. Por eso lo que mencionaba Bonifacio de la mineralización es muy, muy importante. Pero además hay otro detalle. Todos los suelos, el que quieran, aún el más jodido, sigue teniendo su grupo de microorganismos, particularmente aquellos de estrategia K. Cuando llega una planta, hoy sabemos que las plantas tienen su propio grupo de microorganismos. Algunos ya vienen integrado en su semilla. Cuando germinan, también los microorganismos empiezan a prosperar y se empiezan a formar redes cada vez más complejas. Pero además, los microorganismos que nosotros pongamos, los microorganismos que traía la planta, van a interaccionar con los del suelo. Y eso es muy importante porque ambas poblaciones se empiezan a integrar. Y eso se da por algo que se llama transferencia horizontal de genes. Puede ser que una bacteria, tratando de defenderse de la otra, de infectarla, le transfiera un grupo de una molécula que se le conoce como plásmido. Este plásmido sea capaz de modificar el ADN de la otra bacteria. El de conjugación, que es bastante similar, este hasta la fecha todavía se utiliza para hacer transgénicos, o aquel que se llama transducción, que en realidad tiene que ver con los virus que llegan, infectan, se reproducen porque no tienen maquinaria propia. Cuando llegan a una nueva bacteria, la infectan y parte del ADN que tomaron de la bacteria 1 lo transfieren a la bacteria 2. Este, por ejemplo, es lo que encontraron allá en España, en Murcia, un doctor de nombre Francisco Mujica, que no le hemos hecho mucho caso, pero eso dio pie a la hora que está de moda, que es el famoso CRISPR. Bueno, esta la voy a brincar. Mi punto es, retomando el asunto de la mineralización que decía Bonifacio, es que el suelo es un ecosistema por sí mismo bastante, bastante complejo, donde interaccionan los tres estados del agua, particularmente líquido, porque es a partir de donde las plantas obtienen sus nutrientes. Y en esta obtención de nutrientes, los microorganismos van a ser muy, muy importantes. Ahora sí, cayendo en materia, ¿por qué del fósforo? El fósforo muy rara vez existe
como P en la naturaleza. Es decir, lo más común es que el fósforo lo vamos a encontrar en la naturaleza oxidado. El fósforo, como pueden ver ustedes aquí, tiene dos estados de oxidación o dos valencias, 3 y 5. Eso hace que tenga necesidad de satisfacer su último orbital o sus últimos orbitales. Y uno de los elementos que más comúnmente se junta es el fósforo, perdón, el oxígeno. Y sin embargo, aún así le quedan 3 cargas disponibles. Esas 3 cargas normalmente se juntan con hidrógeno y por eso la planta absorbe HP4 o H2P4. No puede ser H3P4 porque eso ya es ácido fosfórico. Ahora, ¿por qué es tan importante el fósforo? Las plantas realmente ocupan bien poquito fósforo, máximo el 1%, pero es muy importante porque una de las funciones más importantes que es que forma parte de un par de moléculas que son las responsables de darnos energía a los seres vivos, el famoso ATP, adenosín trifosfato. Esta triple cadena de fósforo que está aquí siempre va a estar unida a alguna base o algún azúcar. Cuando se libera uno de los fosfatos, únicamente se quedan 2, por eso se llama adenosín difosfato, solo hay 2 difosfatos, y en este proceso se liberan alrededor de 7.3 kilocalorías por cada mol de ATP. Por eso es nuestra forma de energía principal en nosotros los seres vivos. De tal manera que cuando se destruye el ATP, como dice en la parte de arriba, la hidrólisis, se libera energía, pero cuando se vuelve a sintetizar el ATP, cuando está el difosfato, se junta el otro fosfato, también se está produciendo energía. Esa es una de las funciones primordiales. La otra es, que era precisamente esta parte, si se acuerdan de la doble hélice que nos propuso Watson y Crick, que está representado el ADN, estas son las famosas bases genéticas, las purinas y piridinas, que invariablemente van lo que le llamamos fosfatadas. Es decir, para la estabilidad y la integridad de nuestro ADN también se requiere fósforo. En el caso de las plantas, el fósforo es muy móvil. Cuando falta, las plantas generalmente obtienen o se forman una coloración púrpura. Porque como no hay energía, la planta requiere ahorrar energía y deja de producir clorofila, que es lo que le da el color verde, y se expresan otros pigmentos, como en este caso son las antocianinas, que es lo que le da ese color morado, color púrpura. Algunos establecen, aunque yo estoy de acuerdo, que cuando a la planta le falta fósforo, se retrasa la madurez. Esto lo vi mucho en maíz. Sembramos nuestro maíz, la planta germina, emerge, parece que está bien y de repente se pone color morado. Ahí se está morada 1 o 2 semanas, no parece que crezca arriba y de repente vuelve a crecer y se le quita el color morado. Lo que hizo fue dejar de crecer arriba para crecer abajo, las raíces se expandieran, exploraran nuevo suelo y en ese sentido buscar dónde hay fósforo. Porque a diferencia de la planta que es muy móvil, el fósforo en el suelo no se mueve. Y esto es lo que sucede casi en todos los cultivos. Estas coloraciones moradas o púrpuras, como decía la diapositiva anterior, y eso es un signo inequívoco de que le falta fósforo. Ahora, algunos cultivos, como el jitomate precisamente, son sensibles a la movilidad del fósforo a bajas temperaturas. Y entonces, puede presentarse coloraciones moradas en las puntas, suponiendo que esta es la planta, y eso tiene que ver porque el fósforo no se está moviendo. Cuando a la planta le falta fósforo, la deficiencia se presenta en realidad en las partes más bajas, en las hojas más viejas.
Una de las cosas por las cuales es importantísimo el fósforo es para el desarrollo de raíces. Por eso en árboles, en hortalizas, lo común cuando se hace el trasplante es ponerle el cepellón, poner algún fungicida para evitar problemas con hongos, ponerle algún estimulante para que desarrolle raíces, algunas auxinas. Últimamente han aparecido muchos productos que no son auxinas, sino son aminoácidos, entre ellos el triptófano, que es precursor del ácido indolacético. Y también, invariablemente, se le pone fósforo, porque como en esta diapositiva, entre más fósforo le pongan, mayor desarrollo del sistema radical. Y esto es lo que les comentaba. En etapas pequeñas se ponen moradas algunas hojas, pero es porque la raíz está creciendo y ya después se quita solita. Como el fósforo tiene que ver con la producción de energía, en algunos cultivos, particularmente en los granos, se refleja mucho en deformaciones de la planta. Como pueden ver, aquí a esta planta le faltó de todo, le faltó agua, le faltó potasio, seguramente le faltó algo de nitrógeno, no mucho. Potasio y agua porque no se llenó bien la punta, eso es signo inequívoco de la falta de potasio, no se alcanzó a llenar, que es una de las funciones del potasio. Pero también esta deformación de que se curvea, eso tiene que ver con el fósforo. Y aquí lo vemos en el caso de la caña de azúcar. Vean que los entrenudos se hacen más cortos cuando le falta este fósforo. A ver, esta pregunta de Arnoldo Linar está interesante. ¿A qué te refieres con que si el fósforo puede ser fijado con algunas plantas? Igual que en el caso del nitrógeno, que cuando hay leguminosas con la ayuda de rizobium lo fijan, ¿o te refieres a otra cosa, Haroldo? Bueno, esta es otra cosa que tiene que ver con nitrógeno. Ahí no me quiero meter. Ahora, miren. Alguien preguntaba por los microorganismos más eficientes para solubilizar fósforo. Miren. El mineral del cual se obtiene el fósforo para hacer los fertilizantes se llama apatita. Y más o menos es este mineral amarillento. Es el mineral más común. Normalmente lo conocemos como roca fosfórica. La roca fosfórica no son más que fosfatos de calcio, que dependiendo qué tengan como radical o como elemento pegado, se le llama hidroxiapatita, se le llama fluorapatita o se le llama cloroapatita. Nada más como cuestión cultural aquí se los puse. El fluoruro de calcio, perdón, la fluorapatita, es de lo que está hecho nuestro esmalte de dientes. Por eso es que la coloración natural de nuestros dientes es como de un color cafecito amarillento. Nuestros dientes de manera natural no son blancos, pero bueno, la mercadotecnia nos ha obligado o nos ha convencido que así es. Por el contrario, el resto de nuestros dientes y nuestros huesos están hechos de hidroxiapatita. Por eso es que cuando consumimos refresco, el cual lo que le produce el gas es un ácido, que aunque es un ácido débil, este ácido se llama ácido carbónico. De manera que, no, es 3, perdón, H2O3. De manera que cuando tomamos refresco, se libera un hidrógeno, y este hidrógeno es el responsable de romper estas moléculas, y por eso se nos pican los dientes o nos da osteoporosis, pero también esa es otra historia. Este dato también es muy importante. El fósforo, las plantas lo prefieren como H2PO4. Sobre todo en hidroponía se ha medido que puede absorberlo 10 veces más que el HPO4. Hay un detalle, esto depende del pH. Les llamamos especiación. Cuando un suelo es demasiado ácido o tendemos hacia la acidez, perdón, cuando tendemos hacia la acidez, pues hay abundancia de hidrógeno. Por eso un pH del suelo ideal va de 6 a 7, el pH de una solución nutritiva del fertirriego va de 5.5 a 6.5 para buscar privilegiar esta situación. Pero a veces nosotros estamos cultivando en un suelo que tiene un pH de 7, 7.5, los hidrógenos se van a perder porque se van a juntar con los OH para terminar formando agua. Y entonces lo que tenemos es predominio de HPO4, solamente un hidrógeno.
Y aquí está lo que les comentaba. Las plantas máximo, lo que se ha medido, llegan a acumular el 1% de potasio. De fósforo. El problema con el fósforo, les decía, las plantas necesitan tomarlo de la forma soluble, que esté disuelto en el agua. Pero ese fósforo es altamente reactivo. Los libros le llaman que es altamente lábil. Este no hay ningún problema porque muy fácilmente puede regresar a ser soluble. El problema es que lo que más sucede es que en suelos alcalinos, suelos calcáreos, se junte con el carbonato, se junte con el calcio, y cuando se junta con el calcio, está formando fosfato de calcio. Así se va a acumular, así se formaron los grandes yacimientos de fósforo del mundo. Se juntó el fósforo con el calcio, se fueron haciendo moléculas más complejas hasta que se formó la apatita, y así tenemos los grandes yacimientos, y eso generalmente sucedió en fondos marinos. En suelos ácidos se junta con el hierro, se junta con el manganeso, se junta con el aluminio y también precipita. Precipita quiere decir que ya no está soluble. Ese es el problema del fósforo, que la parte soluble es muy, muy baja. Por ejemplo, cuando se hacen análisis del extracto de saturación o del chupatubos, a veces yo no le veo mucho caso medir fósforo porque el fósforo casi siempre sale bajo. Pero si tienen fertirriego, sí lo tienen que, sí recomiendo que lo utilicen, sobre todo cuando tienen chupatubos. Miren, el problema es que ese fósforo se puede adherir a las arcillas amorfas que les platicaba anteriormente, a los óxidos de hierro y aluminio, al calcio, y terminan formando la dichosa apatita. Y aunque sea poquito, ese fósforo que ya está soluble también se puede lixiviar o se puede lavar. Cuando los suelos se erosionan o hay escorrentía, también terminan invariablemente en una zona baja. Y les digo, así es como millones de años se formó la roca fosfórica. Entonces, aquí está lo que les comentaba. Estas gráficas son muy importantes y muy interesantes. Aquí arriba está marcado el fósforo disponible. Como ustedes pueden ver, la parte más gruesa está marcada entre un pH 6 y 7. Cuando nos vamos hacia la acidez o hacia la alcalinidad, hacia la acidez, pH es abajo de 5.5, como les decía, reacciona con ácidos, con los óxidos de hierro, de manganeso, y como ustedes pueden ver, esa precipitación disminuye conforme vamos a la neutralidad. Por el otro lado, cuando el pH se va más allá de 7.2, empieza a tener problemas con el calcio y entonces forma potasio, fosfato de calcio. Dicho en forma más simple, de manera general se considera que la mayor ventana de disponibilidad del fósforo en el suelo de forma natural está alrededor de 6.5. Esto quiere decir que los suelos tienen fósforo. El problema es que no están de forma disponible para las plantas. Y es ahí donde hablamos de microorganismos solubilizadores de fósforo. Bueno, estos son los dichosos amorfos. Hace rato les hablaba de la himogolita. La himogolita son una especie como de pelotitas que están huecas, tienen carga al interior, tienen carga al exterior, y el problema es que esas cargas son positivas y el fosfato es negativo. Entonces aquí se pegan y no se liberan hasta que esto se destruye o algunos microorganismos son capaces de liberarlos. El otro es el alofano, son muy similares, solo que estos son como tubitos, tienen carga al exterior, tienen carga al interior y misma historia que la anterior. Y esta es la ferridrita, que no es más que una carbonita hidratada. El hecho de que se hidrate le cambia a su polaridad, le cambia su carga y también es capaz de fijar este hierro. Y a esto quería llegar. Tanto las plantas como los microorganismos tienen sus mecanismos para solubilizar fósforo. Y aquí empiezo a contestarle a Salvador Rojas, que creo que ha insistido con la pregunta, ¿cómo se puede aprovechar el fósforo residual? Lo que les acabo de explicar, de que el fósforo en cualquier suelo se pierde muy fácilmente porque se pega con algo, es lo que Salvador le está llamando fósforo residual. Porque cuando nosotros ponemos fósforo en el suelo, invariablemente va a reaccionar. La planta, y así lo manejamos para las fórmulas de fertilización, cuando va al suelo,
no más del 20% lo aprovecha la planta. El otro 80% se queda en el suelo y es lo que Salvador le está llamando fósforo residual. ¿Ahí qué podemos hacer? Las plantas por sí mismas producen una serie de ácidos orgánicos, producen hidrógeno, las famosas bombas de hidrógeno, y van a acidificar el medio y van a obtener su fósforo. Funciona muy bien en suelos alcalinos. También son capaces de producir algunos siderófores que pueden hacer esta reacción. Pero también producen estas enzimas que son muy importantes, las fitasas y las fosfatasas, porque estas ya no solubilizan fósforo inorgánico, sino aceleran la descomposición de la materia orgánica y toman ese fósforo y se lo dan a la planta. Y aquí, por ejemplo, son muy importantes las micorrizas. Precisamente allá en Colombia, no sé si siga viva la doctora Ascón, ella fue de las primeras que reportó que si estaba un grupo de residuos orgánicos y yo le ponía micorrizas, las micorrizas tomaban directamente el fósforo que se iba liberando de esa materia orgánica y se lo entregaban directamente a la planta, no pasaba por proceso mineral. Y eso tiene que ver con estas enzimas que se llaman fitasas y fosfatasas. Hay fosfatasas ácidas y hay fosfatasas alcalinas. Y la gran mayoría de microorganismos que ahorita vamos a hablar muy rápidamente producen todas estas sustancias. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, creo yo, pueden llevar a confundir la efectividad de los microorganismos de montaña. Porque si ustedes checan la lista, aquí está el ácido láctico, aquí está el ácido acético, aquí está el ácido isobutírico, el ácido butírico, el ácido glucónico. Estos son ácidos que normalmente están en todas esas cosas que le ponen al tambo donde según reproducen los microorganismos de montaña y que muy probablemente son esas enzimas, esas sustancias, esos ácidos orgánicos los que están llevando a cabo esta liberación, solubilización del fósforo más que los microorganismos que yo quiero poner o que yo creo que están trabajando. Miren, quizá uno de los primeros microorganismos que se utilizó para este asunto del fósforo fueron las micorrizas. Alguien, no me acuerdo quién, preguntaba sobre la compatibilidad de microorganismos. Casi todos los que se dedican a microbiología, por no decir que todos, estamos de acuerdo que el problema de los microorganismos es qué pongo, sino el problema es en qué orden los pongo. Y en ese sentido del orden, lo que sí está súper demostrado es que uno de los primeros microorganismos que hay que poner son las micorrizas. Las micorrizas, porque las micorrizas son como aquel cuate que tenemos todos que siempre la hace de intermediario. Llegan a una fiesta, dicen, ese güey me cae gordo, y agarran y los calmas y le dicen, bueno, vente para acá, no te vayas para allá, si no vamos a acabar en bronca. Las micorrizas hacen eso. Este esquemita es lo que representa. Número uno, pregunta América Montero, ¿las micorrizas se recomiendan cuando hay deficiencia de fósforo? Invariablemente, son de las primeras que se estudiaron para eso. Por dos razones. Siempre se ha dicho que las micorrizas solubilizan. Hay algunos que tienen dudas que solubilicen. Lo que sí hacen las micorrizas es que como envuelven a la raíz y tienen estas estructuras que se llaman hifas, ayudan a explorar mayor volumen de suelo. Y imaginen que esas hifas son como tubos donde el fósforo se va a mover mucho más rápido que si lo haría a través del suelo o que lo encuentre la raíz. Esa es una primera función de las hifas. El otro detalle que se ha encontrado es, precisamente en esta idea de que las micorrizas son buenas intermediarias, es que a veces hay un grupo de bacterias que la planta no reconoce como sus cuates. Dice, no me das confianza, yo no te conozco. Y en ese momento, las micorrizas la hacen de intermediario. ¿Y qué es lo que hacen? La planta le tiene que dar de comer a ambos. Otra vez son los exudados, en este caso casi siempre son azúcares. Lo que hace es que le dan azúcares al hongo, el hongo le da esos microorganismos a la planta, a la bacteria, y esta bacteria lo que hace es que le da los fósforos que tiene disueltos, se los entrega al hongo, a la hifa. Pero no solo eso,
Las hifas, las micorrizas forman unas estructuras que se llaman vacuolas, que son como, no son como, son organismos de, son órganos de acumulación, entre ellos de fósforo. La diferencia es que a diferencia de los ortofosfatos, los va a acumular en unas moléculas que se llaman polifosfatos, los cuales son altamente solubles. Eso hace que la planta los aproveche con mayor facilidad y se acumulan en la vacuola porque la micorriza hace su chamba, pero la planta le dice ahorita no ocupa fósforo. Entonces lo va cuidando, lo va almacenando y ya cuando la planta lo ocupa, ahora sí se lo entrega a la micorriza. Estos polifosfatos son tan importantes que algunas marcas de fertilizante, como es Haifa, les vende fertilizantes que les dice que son polifosfatos, porque son altamente solubles. Entonces, no importa lo que vayan a poner de sus microorganismos, pero invariablemente la primerita que tienen que poner es la micorriza. Su contraparte es la tricoderma. La tricoderma también puede solubilizar fósforo. El problema es que la tricoderma es muy territorial, es muy celosa. Y si la ponen primero, ya no dejan que se establezca nada más. Eso en la mayoría de tricodermas que se tienen conocidas. Bueno, esto es lo que les platicaba anteriormente. El hongo le entrega azúcares a la bacteria solubilizadora de fósforo. La bacteria le paga con fósforo, lo acumula en polifosfatos y ya cuando la planta lo ocupa, se lo da. En algunos cultivos, aquí vemos en cítricos, la raíz, aunque es bastante similar en profundidad, ustedes pueden ver que aquí hay más pelos absorbentes que acá. Y bueno, ya en la parte aérea, pues vemos la diferencia en tamaño. Esto de la diferencia del tamaño es una ventaja que los microorganismos tienen sobre los fertilizantes de síntesis artificial, que no solamente le va a entregar fósforo, también va a bioestimular o va a estimular su crecimiento. Y bueno, aquí es esto mismo que les platicaba, algunos productos, algunos mecanismos por los cuales distintas bacterias producen sideróforos, ácidos orgánicos, carboxílicos, etcétera. Todas estas enzimas se han identificado, todos los ácidos orgánicos que les platicaba, que vuelven a repetirse acá, pueden liberar hidrógenos, pueden bajar el pH cuando hablamos de suelos alcalinos, pueden producir compuestos a partir de hidrógeno y azufre que van a estar acidificando, sobre todo en suelos alcalinos. Bueno, a final de cuentas esta se movió, pero también la he planteado en otros momentos. El concepto o la idea de fertilidad de suelos ha cambiado. Ahora hablamos de fertilidad física, que también en algún momento aquí con Esmea di una plática sobre fertilidad física, que es darle las condiciones para que las raíces crezcan fácilmente, se acumule agua útil para las plantas, pero también sea un hábitat útil para los microorganismos. La fertilidad química, que es la tradicional, que haya nutrientes, que tenga el pH adecuado, la SIC, la textura, etc. Y las biológicas, que es parte de lo que vemos en el curso. Porque ahora no solo necesitamos aplicar los fertilizantes que van al suelo, tenemos que mejorar nuestro suelo con abonos, con compostas, con enmiendas, dicen los españoles, lo cual incluye mejoradores de suelo, lo cual incluye biofertilizantes, que alguien preguntaba por biofertilizantes, pero ya se me perdió la pregunta. Tenemos que empezar a dejar residuos de nuestra cosecha porque necesitamos regresar nutrientes, porque a diferencia de los grandes ecosistemas, la agricultura es un sistema abierto. Mientras sigamos cosechando y extrayendo nutrientes, lo que cosechamos, lo que nos comemos, y además dejándole el rastrojo a los animales en lugar de que se incorpore al suelo, siempre vamos a tener necesidad de que por cualquiera de estos regresarle nutrientes a las plantas. Ahora, con esto del cambio climático, independientemente de lo que ustedes hagan, siempre vamos a tener algún tipo de estrés. Últimamente es más el abiótico. Hay reportes que calculan que como el 35-36% de las pérdidas en agricultura dependen más del estrés abiótico, lluvias extremas, sequías extremas, altas temperaturas, bajas temperaturas, granizadas, etcétera. Y es precisamente donde los microorganismos, entre otras cosas, nos ayudan a la bioestimulación,
preguntaban por los aminoácidos. Los aminoácidos funcionan muy bien para ciertos tipos de estrés. Son como 7-8 categorías de los estrés. El punto es que ya no tenemos que hablar solamente del suelo, sino del suelo y los microorganismos que hay o que podemos poner. Una cosa que vamos a ver con más calma en el curso es precisamente esta. Yo digo, esa es mi idea, que mientras la agricultura sea un sistema abierto, vamos a seguir requiriendo de los fertilizantes, pero hay que tratar de bajarle a lo mínimo. En ciertos productos, en ciertos cultivos, hay quien ha logrado bajar a solamente utilizar la tercera parte de lo que normalmente venía utilizando. La mayoría andan entre el 30 y el 50% de reducir el uso de fertilizantes, pero tenemos que seguir utilizando. La diferencia es que tenemos que empezar a utilizarlos de manera más inteligente. También al respecto, a quienes me ha habido varias pláticas al respecto. Ya cuando hablamos de los microorganismos, eso ya recibe varios nombres. Hay quien la ha llamado ingeniería del microbioma, como yo. Hay quien la ha llamado ingeniería de la rizósfera. Hay quien la ha llamado ingeniería de la raíz. Pero los tres coinciden a lo mismo. ¿Cómo le hago para que mis microorganismos en el suelo trabajen mejor para la planta? Y para eso hay varias respuestas. Primera, seguir utilizando inoculantes microbianos. Como les decía, no está mal seguir utilizando cepas individuales, pero la tendencia es cada vez utilizar esto que llaman consorcios o comunidades sintéticas, siempre buscando agregar microorganismos benéficos. No ha prosperado tanto, pero ya hay algunos productos que ya no les venden microorganismos, sino estas sustancias que comen o que los estimulan, que son los llamados prebióticos. Hay que mejorar el suelo, entre ellos con prácticas como el intercalado, la rotación, disminuir la labranza, mejorar el drenaje, etcétera. Esto ya depende de cada cultivo. Tengo que mejorar el suelo, ya sea con enmiendas orgánicas, compostas, estiércoles, lodos, etcétera. También con compuestos, enmiendas inorgánicas, como puede ser la cal agrícola para suelos ácidos, como puede ser azufre o yeso para suelos alcalinos o sódicos, agregar arena para mejorar el drenaje, agregar zeolitas, vermiculitas, bentonitas, todo esto que algunos le están llamando remineración del suelo también es importante. Y esto es muy, muy importante. Un uso selectivo de los agroquímicos. Porque con los agroquímicos, particularmente fungicidas, bactericidas, lo que me interesa es disminuir comunidades patogénicas, no destruirlas, no desaparecerlas, disminuirlas y favorecer que estas que estoy aplicando se establezcan. Miren, aquí al respecto también hay varios trabajos reportados. Se comparó suelo esterilizado contra suelo no esterilizado y luego se le puso algún patógeno como fusarium. En ambos casos se le colocó el mismo producto de organismos eficientes o consorcio microbiano y resulta que el que no se esterilizó, el fusarium atacó menos que el mismo suelo que sí se esterilizó. Y por eso yo le doy mucha importancia a los microorganismos de estrategia K, porque esos son los que todo suelo tiene y que normalmente no vemos. Y bueno, con eso termino. Creo que se quedan muchas dudas. Aquí hay varias preguntas que voy a tratar de contestar. Carlos Andrés Quintero, miren, esta pregunta es muy interesante. ¿Tricoderma y bacilos se llevan? Sí. Miren, algunos coincidimos. De los productos más utilizados es primero utilizar las micorrizas invariablemente. Luego poner bacilos. Los bacilos son un intermedio, ni son R ni son K. Se dice que son esporulados. Entonces no dependen tanto de la planta, además de que son bastante versátiles, bastante plásticos, como les decía al inicio. Después pueden utilizar pseudomonas. Las pseudomonas también son algo agresivas. Y ya el último, pueden poner la tricoderma. La tricoderma, no sé si qué edad tengan, pero antes cuando jugábamos fútbol, en la vieja escuela del fútbol, cuando hablaban de los defensas se hablaba del último hombre. Y acá en México le decíamos la barredora.
porque él era el responsable de que si el delantero se había llevado a todos, se puede, sacaban la máxima de que pasa el hombre, pasa el balón, pero nunca pasan los dos. Es decir, la barredora tenía que detener a fuerzas que fuera gol. Las tricodermas son así. Las tricodermas no dejan pasar nada, por eso es el último recurso. Y ya también, si tienen una infección muy fuerte, a veces ni las tricodermas alcanzan, pero sería en ese orden. Las tricodermas sí se llevan con el bacilo, con las micorrizas, siempre y cuando las tricodermas sean las últimas. Porque si ponen tricodermas al inicio, es muy complicado. ¿Cómo planificar un control de microorganismos y productos químicos en rasgos generales? Hijo, es una respuesta compleja para María Bertilda. Lo primero es que hay que conocer el suelo. Tienen que hacer su análisis tradicional de suelo de fertilidad. En otras pláticas ya les he explicado que la densidad aparente nos dice cómo andamos, el pH, la materia orgánica, algunos nutrientes como nitrógeno, como fósforo. Y también ustedes conocer su historial, más o menos cuáles han sido sus problemas. A partir de ahí, lo que funciona invariablemente siempre, y creo que por ahí lo llegó a comentar Rodrigo Bejar, es agregar materia orgánica, lo que sea. Y si la pueden ir enriqueciendo con microorganismos, eso también les va a ayudar. A partir de ahí, esto es lo complicado y es, si no, no existiéramos los agrónomos, ya va a depender de cada cultivo y cada sistema de producción. No es lo mismo temporal, no es lo mismo con riego, no es lo mismo fertirriego, no es lo mismo hidroponía. Son sistemas, bueno, yo le estoy hablando de suelo, entonces hidroponía lo obviamos. Y de las necesidades nutrimentales de cada cultivo. Porque en esta idea del microbioma ya se ha encontrado que cada cultivo, independientemente de dónde lo pongan, en qué suelo, en qué lugar, tiene como que un grupo de microorganismos de los que depende invariablemente. Y lo que hace llegando al suelo es tratar de buscarlos y establece su red con esos microorganismos. A eso le estamos llamando microbioma nuclear o ni microbioma esencial. Se ha hecho para girasol, se ha hecho para maíz, yo lo estoy haciendo para sorgo, se ha hecho para lechugas. Entonces eso es un poquito más complicado, pero para empezar, conocer su suelo, María, agregar materia orgánica, agregar micorrizas y ya a partir de ahí nos vamos con los demás. No podemos hablar de remineralización si no hay microorganismos, dice Manuel de Jesús. Esto es relativo, podría tener razón. Es que algunos le llaman remineralización. Por ejemplo, allá en Sudamérica, Centroamérica, suelos muy rojos, muy oxidados, oxisoles, ultisoles, donde ya no hay arcillas, ya no hay nada que retenga los minerales. Y entonces si ustedes agregan roca fosfórica, se agregan bentonita, se agregan zeolita, le vuelven a incrementar su capacidad de intercambio catiónico al suelo. Ahí no necesitamos microorganismos. Pero a lo mejor Manuel se está refiriendo a esto que también es una práctica común de los orgánicos, de las harina de roca, ahí tienes razón. Si agregamos harina de roca y no le agregamos microorganismos, esos minerales no se van a liberar. Ahí sí son invariablemente importantes los microorganismos para liberar los nutrientes de esa harina de roca, porque únicamente hicimos intemperismo físico. Falta el intemperismo químico y el intemperismo biológico. Ah, caray, aquí hay una. ¿Cuál es el SIDA de la agricultura? Tengo que leer esa pregunta. ¿Quién habló del SIDA de la agricultura? Está interesante. En suelos andisoles también se puede liberar el fósforo del alofano mediante microorganismos. Sí, subiendo el pH con cal agrícola, subirlo arriba de 5.5, con microorganismos como las pseudomonas funcionan muy bien, las micorrizas invariablemente, los bacilos también tienen alguna de esa capacidad. Le digo hasta las tricodermas son como Rambo. El problema con las tricodermas, de una vez se los digo, es que las conocimos más como biocontrol. Pero si las ponemos desde inicio con nuestras plantas, son excelentes para disolver muchos nutrientes, no solo el fósforo, y para bioestimular el crecimiento radical. Entonces, sí, también en andosoles funciona bastante, bastante bien. Aunque ahí va a depender del pH.
Yo ahí siempre recomiendo primero arreglar el pH de los andosoles, porque normalmente tienden a la acidez, luego tenemos toxicidad por aluminio, en fin, son otras broncas. ¿Qué sugiero? ¿Utilizar microorganismos de la rizósfera, suelo o endófitos? Esta es una pregunta interesante de Petra Andrade. Miren, yo casi no trabajo endófitos porque hasta hace no más bien cuando yo empecé en esto, no se identificaban muchos endófitos en plantas cultivadas. Sin embargo, se ha ido creciendo la lista. En el curso vamos a ver una bacteria que se llama Methylobacterium symbioticum, la cual es muy interesante porque esa es endobionte o endosimbionte del follaje y fija nitrógeno para la planta. Ya hemos encontrado mucho más para las raíces, inclusive para plantas cultivadas. La otra es que también en micorrizas hemos encontrado, precisamente a partir de Methylobacterium, que muchas bacterias, por alguna razón, se meten al tejido del hongo, en particular las esporas. El Methylobacterium lo encontraron ahí en España, por accidente, cuando estaban clasificando micorrizas, y vieron que una espora tenía una cosa rara, y esa cosa rara en la espora era Methylobacterium. Entonces, si pueden utilizar endosimbiontes o endófitos, está muy bien. De ahí le seguirían los de la rizósfera, con el detalle de que eso los tenemos que estar aplicando cada ciclo, cada que volvamos a sembrar. Y los del suelo no creo que los encuentren, porque les digo, como ellos no dependen de los exudados, no existen comercialmente, lo más cercano son los bacilos. Entonces, todos los que vamos a, los que ustedes me platiquen, los Bulcoderia, los pseudomonas, los bacillus, dependen de los exudados y son rizosféricos. ¿Por qué manera se forma el mucílago en las raíces de las plantas del maíz? Ah, es una pregunta muy interesante de Francisco David. ¿De dónde eres, Francisco? Miren, esto del mucílago en maíz fue noticia hace 4 o 5 años acá en Oaxaca. Creo que en la Universidad de Minnesota, una universidad gringa, documentó que en algunos maíces, en la zona de Oaxaca, a partir de cierta época de crecimiento formaba un mucílago, una gelatina, en las raíces adventicias. Y resulta que la planta tiene esta asociación histórica con un grupo de bacterias, particularmente las bulcoderias, de ahí también le hicimos caso a las bulcoderias, y estas bulcoderias, cuando están metidas en ese mucílago del maíz, empiezan a fijar nitrógeno. Y resulta que esta asociación o este trabajo no se da desde el inicio, sino es a partir de que la planta llega al tercer, cuarto mes, cuando requiere más nitrógeno porque ya va a florear, ya va a espigar o ya va a empezar a llenar grano. Y entonces ahí produce el mucílago, se establece la bacteria y empieza a fijarle nitrógeno. También ya se analizó ese mucílago. Por ahí en otra plática tengo ahí cuál composición tiene. Por eso el asunto de los prebióticos, pero eso es lo que sucede con esos maíces, Francisco. Por eso las bulcoderias son muy, muy interesantes. Y bueno, para la presentación, yo siempre acepto que se las compartan. Ahí Cuauhtémoc siempre les deja una dinámica al respecto para que se la lleven. Y bueno, yo aquí termino, Cuauhtémoc, aquí le dejo porque como voy a...